por arte de magia, recibimos. ¡Bienvenido! Carlos Diego de manga corta, qué lindo. Gracias, gracias. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, feliz, feliz por estas vacaciones de julio, con la voz un poquito tomada, pero contento por cómo viene estas dos semanas. ¿Cómo son las funciones del trato con los niños? ¿Cómo siguen el tema de la magia, ¿no? Me encanta, cada vez voy descubriendo que hay otro lenguaje, cada vez es un lenguaje que tiene que ser mucho más ágil, la magia tiene que ser al instante, tiene que estar siempre motivados con cosas, el show dura 1:05 y hay que buscar que no se distraigan. Claro. Porque a veces no es tanto que los adultos lo pasan bien. No es nada fácil, nada más. No, para mí es un reto súper importante, porque yo durante el año no trabajo para niños, salvo algunas cosas puntuales, pero estos 15 días me los tomo como bien de aprendizaje. Es cuando aprendo mucho el manejo del timing, del tiempo, de un show, de cómo tiene que ser. Más los allá niños, de la magia, ¿no? Es como un tema más allá de la total, magia. Total, los niños son muy sinceros. Si no les gusta algo, te lo dicen. El día del estreno, uno me gritó a los 10 minutos, aburrido. Ya está, tengo que cambiar algo instantáneo. Pero disfruto mucho. Y lo lindo es esto, ver a las familias. O sea, no solo los niños van al show. Obvio que tienen que ir los padres, pero los padres se divierten también. Y eso es lo que busco en el espectáculo. Otro campamento secreto. Sí. ¿Dónde está esta propuesta? No soy muy original en los títulos. El año pasado era campamento secreto. Ahora este es otro. No, desde hace unos años con el movie planteamos como las propuestas por 2 años, como para mantener el concepto y para tampoco tener que cambiar tanto y no tener tiempo a prepararlo. Entonces el concepto es campamento, la conexión de la gente y la desconexión de la tecnología. Estos 2 años... son de eso, la gente entra a un campamento, en este caso la escenografía está súper ambientada como en una especie de río. Es un glamping, quiero aclarar que no es camping, miradlo en casa rodante. Y qué lindo el arte del afiche, ¿no? Nah, yo estoy feliz. Y la idea es que la interacción suceda como en un camping donde la gente tiene que estar bien desconectada de la tecnología y conectarnos entre todos, hablar de cosas, no sé, incluso del código Morse, que hacíamos cuando éramos chiquitos con las linternas. Bueno, explicarles qué es eso y jugar con ese tipo de interacción. Qué increíble tener que explicarles todo eso. Que... me encanta. Siempre hay alguno que lo sabe, algún chiquito que lo sabe, porque tiene el TikTok, que siempre hay algo que conocen. Qué hermoso, la verdad que es una linda propuesta. Y ¿qué trucos le gustan a los niños? Vos decís, bueno, porque las generaciones, como bien dijiste... ¿Se le puede decir truco? Porque ahí hay más que no le gusta que digamos truco. A mí no me gustaba. Yo ahora como que no sé. Ahora no tengo problema en decir truco porque... ¿Pero por qué el truco no? Porque el truco sonaba como a trampa, algo malo. Okay. Hoy en día me di cuenta, hay un truco, ¿sí? Pero la idea es dejarse asombrar también e ilusionarse. ¿Y cómo es la forma correcta de decirlo? O la ilusión. No sé, juego de magia. Lo que pasa es que a veces decís juego de magia y la gente no entiende. Es un juego que... Entonces, truco, ya está. Bueno, ¿cuáles son los highlights? No tengo problema. Los highlights del yo del creo show. Que son los trucos mentales. Los que no requieren de material físico, o sea, tanto de un pañuelo, sino es que, no sé, una persona piensa en algo y el mago lo adivina. Es como decir, no me explico cómo porque yo no toqué nada en este momento. Y esos son como los juegos o los trucos que más gustan a los niños. Pero sin duda se basa todo en la interacción. Cuanto más conexione con la gente, que no es que el mago está haciendo la magia y el público sentado mirando, yo creo que es también lo que más gusta. Que pasen adelante, que sean los protagonistas de los juegos. La gente en redes te pregunta... vi un comentario sobre las fechas y vos estabas promocionando una y te preguntaban por si la semana siguiente vos decías, hoy estamos seguros, porque hay mucha ansiedad y también hay mucha gente que está armando su agenda. ¿Cómo venís con las vacaciones, las fechas? Bien, mirá, yo feliz. Desde que entrenamos el sábado estamos agotadas todas. El día de hoy que tenemos 2 funciones, agregamos ya doble, ya están agotadas. Pero ya vamos agregando. La idea es las 2 semanas, o sea, a partir de hoy hasta el domingo que viene van a haber shows y vamos a ir agregando 2 funciones a medida que el público lo pida. Y estamos súper felices. Hasta el sábado tenemos 2 funciones, ya el domingo y hasta el viernes creo que están a la venta las entradas y se está vendiendo muy bien. Se van agregando también a medida
de lo que el público quiere, pero sin duda siempre lo hacemos hasta el domingo. Ahora, tuve la oportunidad de ver el espectáculo en otros años, pero genera algo que es buenísimo, que es los padres se divierten y los niños de todas las edades se divierten, ¿no? Porque es difícil encontrar a veces cuando tenés, como en mi caso, uno de 12, uno de 6, algo que a todos les guste. Es el miedo que yo tengo, yo siempre lo pongo de 6 años en adelante, porque siempre vienen niños más chiquitos, porque tienen hermanito de 4. Claro. Y lo disfrutan también. Pero los adolescentes es el miedo de decir, ¿lo disfrutarán o no? Y les pregunto siempre cuando salen, cuando hay... Ah, les encanta. Hay muchos adolescentes. Y pasan bien porque... con mucha diferencia. No trato de que sea un show al estilo Pixar, en sentido de que tanto los niños lo pueden disfrutar como los adultos. Y hay un chiste que entiende el padre y el niño, claro. Entonces los jóvenes lo van a pasar bien también, porque esa es la idea. La magia gusta a todos. Yo creo que es el lenguaje, la forma en que lo comuniques. Totalmente. Que hace que sea o solo para niños o solo para adultos. Pero si el lenguaje lo haces abierto, lo disfrutan todos. Daniel, ¿has tenido posibilidad de ir al interior? ¿Lo tenés pensado de repente ir más adelante? Sí, en realidad viajo bastante, pero no he llevado todavía espectáculos así fijos. Me encantaría, me encantaría. Es un debe que tengo de poder llevar, por ejemplo, este espectáculo al interior. Ah, yo creo que sería re bien recibido, ¿no? Creo que sí. Y aparte, bueno, ahora en vacaciones viene mucha gente del interior, yo pregunto, y viene gente de todos lados. Claro. Salto, Paysandú, de 33, y estaría buenísimo hacerlo. No lo tengo pensado, pero me gustaría. ¿Cómo sigue tu año después de estas vacaciones de julio? Tengo ahí planeado Costa Rica y Guatemala, unos espectáculos en octubre. Y después, nada, haré este espectáculo en vacaciones de septiembre. Y por suerte, creo que no tengo como mucho proyecto, pero en 2 semanas, no quiero tener proyecto, pero en 2 semanas seguro que cuando termine la vacación voy a buscar algo para hacer. De más. Bueno, no sé si hoy nos trajiste alguna sorpresita o... Es lo que todos estamos esperando. Si viene Daniel y no hace algo, no es Daniel. Por eso. Es una historia al estilo Voces Anónimas, pero opa, más romántica. Bien, me encanta. Me encanta. Mirá, Cuca, tu tarea es la principal de esto. Vas a tener que tocar el timbre, pero en un momento determinado. Yo te voy a decir, se lo pasó a Guille. Ay, qué responsabilidad. Qué responsabilidad, Lu. No tiene que ser en esto. El momento indicado, porque es el clímax de este... Dale. Probalo una vez sola, a ver si... Eso, perfecto. Ya perfecto, está. Ya está. Opa. Que va a ser el ruido de un ascensor. Y ustedes van a interpretar a dos personajes. En 1992 se conocen en una tienda en Nueva York, un día antes de Navidad, Jonathan y Sara. Perfecto. Van en busca de un par de guantes y hay un solo par de guantes en la tienda. Cada uno agarra una mano, no se dan cuenta que agarraron el mismo y agarran así, se enganchan, se miran y se enamoran. El problema es que Jonathan está a punto de casarse en New Jersey, Sara tiene su pareja en Inglaterra. Pero armaste un bar. Pero Sara cree en el destino y dice, vamos a un hotel. No piense mal. ¡Me lanzada, Sara! ¡No! ¡Pará! Todo. Van al Waldorf Astoria y dice... Entran al hall del ascensor. Sí. Ella toma la iniciativa. Aprieta un botón de un ascensor, aprieta un botón del ascensor, empuja a Jonathan a un ascensor y ella se sube en el otro. Y le dice, apretá un piso cualquiera. Ah. Si los dos coincidimos, estamos destinados a estar juntos. ¡Ay! ¡Qué romántico! Es la historia de Serendipity, Señales de Amor. Sí. Se los recomiendo para ver en... Es hermosa película y no spoileé nada, son los primeros 3 minutos del show. Bien. Pero de la película. Mira, miro el fin de que va a estar polar, dale. Exactamente. Mira, te cuento. Vos vas a ser Sara en estos momentos. Y vos vas a ser Jonathan. Vos sos el ruido del ascensor, probá. Ajá. Se abre. Bien, bien, Cuca. Yo voy a ir pasando las cartas. Bien. La idea es la siguiente. Yo voy a ir pasando así, porque no me quiero parar. Me vas a detener en donde quieras. Jonathan, no tenés que ver la carta porque la tenés que encontrar. Eso, Jonathan, no mires. Sara, decime alto donde quieras. Si querés en inglés. Say stop wherever you want. No. Montones. Pará que te voy a poner cara de Sara. Ya te termino el poner la carta. Vamos a vuelta. Stop. ¿Alguna más o alguna menos o está bien así? Mira, voy a mostrarla en cámara. Voy a levantar así. Recuerden esa carta. Esa carta es la... Te digo. No digas nada. Esa carta es Sara. No mire. Esa es la de acá, ¿sí? La abuela. Ahí, ya puedes mirar, Jonathan. Voy a perder el mazo de cartas, sí, la carta. Ahí. Me mezclo un poquito más. Te doy el mazo de cartas. Sí. Ese es el ascensor. Sí. 52 pisos. Quiero que pienses en un número entre el 1 y el 52. Recordá que el tiempo es tirano. Ya lo tengo. Por decir 48, yo no tengo la culpa. ¿Cuál? 25. Wow. Mirá, agarrá el mazo de cartas. Vas a poner acá 1. Contá. Es imposible. No, boca abajo. Mirá, mezclá.
Eso para darle emoción. No. Ah, está bien. Uno. Uno. Seis. Dale, dos. Hasta 25. Bien, bien, tres, bien. Cuatro. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pará, piso 25, dejá ahí el mazo de cartas. El ascensor se abre. Eso, perfecto. Tenía delay. Jonathan, mira. Sara, por primera vez, ¿cuál era tu carta? Ay, me olvidé el número. No, no, pará, no. Pero era el... 4. 4 de corazón. Si todo sale bien, con dos dedos, ¿eh? 4 de corazón. Tenía la 26, era otra diferente. La 24, no sé cuál era también. Otra distinta. ¡Aplausos! Jonathan y Sara, señores. Jonathan y Sara. Pero o sea, lo más interesante fue tu timbre. Ahí están, se están besando ahí. Claro. Se están besando. Me encanta el hecho de conectar a estas ilusiones con historias. A mí me fascina. Con personajes. Claro, porque no es lo mismo si esto es... Y en tiempo real. Elegir una carta. Este es un truco de cartas. Pero la idea es agregarle... Agregarle algo distinto como para darle... Lo hicimos horrible, pero no importa. Vamos. No, lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. La próxima vez ensayamos un poquito más. Pero... Gracias. ¿Y el timbre? ¿Cómo quedó? Fue lo mejor. Gracias. Fue lo mejor, la verdad. Pero viste, contigo ensayamos. Para, tendría que haber ensayado con ellos. ¿Vos necesitas a alguien que toque el timbre de Cuca? Ya está. Timbre de vuelta. Cuca. ¿Qué día vas a estar en...? Todos los días de vacaciones de julio en el Mubi. Las entradas están a la venta. Mubi.com.uy. 4:30 y 6:30 de la tarde. Hoy están agotadas, pero a partir de mañana llamen, por favor. La gente como que empieza a dejar de venir porque se empieza a dar cuenta y se corre la bola de que no, el show no es tan bueno. Ustedes empiecen ahí. Vamos arriba. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Vamos a la pausa! ¡Enseguida volvemos!